myself a series of questions. Am I happy with who I am? Am I happy with who I am? Am I happy with the people around me? Am I happy with the people around me? Am I happy with what I'm doing? Am I happy with what I'm doing? Am I happy with the way my life is going? Am I happy with the way my life is going? Do I have a life? Do I have a life? Or am I just living? Or am I just living? Do not let these questions restrain or trouble you. Just point yourself in the direction of your dreams. Find your strength in the sound. And make your transition. 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 Do I spend too much time thinking and not enough doing? Did I try my hardest at any of my dreams? Did I purposely let others discourage me when I knew I could? Will I die, never knowing what I could have been or could have done? Do not let these doubts restrain or trouble you. Just point yourself in the direction of your dreams. Find your strength in the sound and make your transition. Make your transition.
historia de la vida.
back in the 80s when I first heard electronic music. I knew back then this illegal computer sound was gonna be my call. My heart got hooked on 4x4 beats when house took its journey with Jack, Chicago, and Acid House. Now my heart is hooked forever. It's in my soul, in my veins, on my mind 24/7. Don't care if it's jazz, soul, tech, minimal, funky, vocal, or hip house. You name it, I love it. I don't understand people who satisfy with ordinary pop music. They just listen to whatever radio station decides they should like. And my God, they like it. Some people even think that house clubs is for weirdos only. Maybe they're right. Maybe we are weird. Maybe this music is weird. And maybe the clubs are overrated. But we're in this together. We're in this for the love of beats. For the love of loops. 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 It's all about the house music and always has been. DJ seems like a natural path to follow. And back in the days, DJs were weird people who liked music in a weird way. Back then, you would have to be a nerd to become a DJ. Nowadays, everybody wants to be a DJ. Nowadays, everybody wants to be that nerd. It sickens me. If you're not in it for the love of the music, would you please fuck off?
Bye.
We'll be right back.
Qué buen cierre, qué buen reconectados tuvimos el día de hoy. Nos encanta ver hacer la música, que los artistas la hagan en vivo. Qué bueno, qué buen set de verdad. Qué buen cierre de este reconectados. Amigos, ¿cómo va todo? Muy bien. Qué buen set de verdad, demasiado parchado, demasiado bueno. Cuéntenos un poco esa dinámica con esas máquinas. ¿Qué máquinas hay? ¿Qué hace el uno? ¿Qué hace el otro? Bueno, pues en realidad tenemos un setup interesante para nosotros. Tenemos una TR, una Roland TR-8. Ajá. Una Machine, que son las que manejo yo. Principalmente yo manejo las percusiones. Esteban maneja, obviamente, Ableton Live, que es donde lanzamos todas las escenas. Tenemos también un Arturia monofónico. Un Micro Brut. Y todo lo sacamos a través de un Korg que lo utilizamos como un mixer. Obviamente también nos pegamos al mixer y intentamos jugar con los efectos, que también nos da mucha dinámica. Más o menos así funciona. Obviamente tenemos una base, pero intentamos improvisar siempre. Al final es muy difícil que dos sets suenen igual. Eso iba a decir, es imposible. Sí, esa es la idea. Es imposible y parte de la filosofía que tenemos también con el Life Hack es que sea muy, pero muy espontáneo. Claro. Es decir, si bien hay una parte planeada donde pues hay un trabajo de ecualización, compresión y también pues un trabajo de sampling arduo, sinceramente como la visión del Life es que salga totalmente al azar y que verdaderamente las escenas se van escogiendo es al azar y básicamente que todo vaya saliendo en el momento indicado, y es por eso que también buscamos de cierta forma buscar mucho entre géneros e ir explorando e ir cambiando para hacerlo mucho más dinámico. ¿Cómo hacen para entenderse ustedes al momento de hacer música? Digamos, cuando uno toca con otra persona, pues es una dinámica medio similar, ¿no? Como, bueno, usted pone uno y yo más o menos me le engancho acá y voy poniendo, bueno, ese es el back to back. Al ustedes estar haciendo la música totalmente en vivo, ¿cómo puede llegar uno a generar una curva o decir, bueno, el discurso que estoy haciendo ahorita va a ir más o menos acá? En radio entiendo que pues es difícil como uno decir, bueno, voy a sentir la energía de la gente y por la fiesta me puedo ir por aquí o por allá. Pero ¿cómo hacen ustedes un poco como para esa charla, esa dinámica que ustedes dos generan en vivo? Bueno, verdaderamente yo creo que, bueno, para los oyentes que no lo saben, nosotros somos hermanos, entonces también implica el hecho de 25 años viviendo juntos y compartiendo básicamente todos los días. Ya se empiezan a caer bien. Sí, ya nos empezamos a caer bien y pues hemos adquirido, digamos que yo creo que un lenguaje verbal de que los dos nos entramos en la misma onda. ¿Quién es el mayor? ¿Quién le hace caso a quién? Yo soy el mayor, pero yo le hago caso a él. Sí, sí, sí. Un poquito más mandón. Sí. Ya, lo que dice, el lenguaje, como, tío, ahí, cámbiala. Sí, claro, además, como él maneja el mixer. Ok. Entonces, obviamente, él es el que va guiando de cierta forma. Hay cosas que, a veces, sin hablar, se van fluyendo. Obviamente, también hay momentos en los que hay que hablar. Y también en la fiesta, digamos que me dejo guiar más por él, porque como él es el que tiene el mixer como tal, uh-huh. Digamos que cuando sí estamos en fiesta, obviamente la gente manda, es difícil a veces leerlos, claro. Sobre todo con live, porque uno tiene un espectro un poco más chiquito, ¿no? A veces cuando también hacemos DJ set, que también lo hacemos de vez en cuando, obviamente uno se va ultra, hiper, mega preparado para lo que esté sonando, entonces con el live obviamente es el reto. Pero sí, creo que gran parte es porque somos hermanos y obviamente también todo lo hacemos juntos casi, producimos juntos, mezclamos juntos, ensayamos juntos, también trabajamos juntos en el día, entonces sí. hay bastante conexión y bueno, también parte, yo creo que como muy bien dijo Santiago, él se encarga de las percusiones y él se encarga como de esa parte más improvisada del live. Y parte de mi trabajo también es darle como ese espacio para que la percusión resalte durante todo el set. Qué chimba ese set. ¿Quién de los dos empezó con la vuelta de la música? ¿Usted empezó con la música? Yo verdaderamente empecé con la música. Lo primero, yo creo que pues fan de la música electrónica desde los Ministry of Sound de 2004,
digamos que el primer disco. Es de mi época, somos contemporáneos de esa. Sí, prácticamente también los primeros trabajos de Tiesto, que yo creo que literalmente muy chiquito empecé a escucharlos, y bueno, ya yo creo que la pasión por hacer música empezó en un momento chévere de mi vida, porque pues hay que aceptar que uno a veces tiene unas conductas que no le gustan. Yo, por ejemplo, creo que gran parte de mi adolescencia lo pasé echado en el sofá jugando FIFA. Y es chévere en un ¿Hiciera punto. Bueno? Sí, era muy bueno. Sí, por lo menos sí. Sin embargo, llegó un punto donde mi vida donde yo dije, si verdaderamente quiero aprender de música, me tengo que levantar el sofá y apagar el Xbox y dedicarme a aprender. Ingresé en el mundo del DJing, aprendí, me compré un controlador, ahí Santiago empezó a aprender, pero verdaderamente el DJing para nosotros fue como esa iniciación en el mundo de la música electrónica. Claramente también el rave, pues tener esa emocionalidad, esa energía que uno recibe pues al momento de ser público también. Yo creo que nos logró impactar mucho, y a medida en que fuimos aprendiendo, pues definitivamente fue, bueno, cojamos el camino del Life Act. El DJing es muy chévere, es un gran arte, pero si queremos evolucionar como artistas, buscamos la manera de aprender a producir, y una vez teníamos bases de producción sólidas, pues definitivamente ya fue el salto a aventurarse con el Life Act. Qué brutal. ¿Es suficiente con lo que tienen? Sí, realmente es suficiente. Cada cinta es infinito. Obviamente uno le coge el gusto y siempre quiere tener más, ¿no? Eso iba a decir, sí. Siempre sí, uno está... Adicción. Sí, es una adicción. Digamos que siempre estamos pensando, bueno, podemos tener este monofónico, este cinta polifónico, o cambiemos la machine. Obviamente, digamos que intentamos mantenernos un poco minimalistas, sobre todo con el dólar, como está hoy en día, obviamente. Está imposible. Está imposible, sí. Entonces, pues, amamos nuestro setup, pero no descartamos que en algún momento lo complementemos con otras cosas. También como somos dos y tenemos cuatro manos, en la medida en la que también vayamos evolucionando, porque queremos seguir aprendiendo, queremos seguir estudiando, sí, la música seguramente le iremos incluyendo otras cosas que le suban al nivel, tanto de dificultad como para retarnos, pero también que nos permitan hacer más cosas, exacto. Claro, pero lo que dijiste al principio es muy cierto, como que a la final cada cinta eso es demasiado infinito y no sé si alcance uno a explorarlo siempre, pues al 100%, sí, y siempre va a surgir algo nuevo. Okay. No, de hecho, algo curioso con el Microbrut, que es el Arturia, es que yo apenas lo compré, que verdaderamente no sabía nada de teoría musical, y fue como mi sintetizador donde inicié a aprender de síntesis, de física del sonido y también de técnica, pues teoría de piano. Pues lo más que me impresionó fue que cuando uno abría el manual decía, es imposible categorizar o comentar todos los sonidos que puede sacar este sintetizador, porque en verdad son infinitos. Usted, claro, aprenda las ondas, aprenda cómo manejarlo, cómo manejar los osciladores, cómo manejar los envolventes, y de hecho ya es pura imaginación, y ya ir conociendo el sintetizador, pues, y las diferentes ondas, qué armónicos y desarmónicos van trayendo. ¿Cuándo los podemos ver en vivo? Bueno, próximamente tenemos un DJ set en San Felipe, próximamente creo que el 13 de noviembre, y estamos felices de anunciar que pues para el próximo año, en enero, vamos a tener nuestras primeras fechas internacionales en México. ¿México? Sí, nos vamos para Playa del Carmen, que allá, gracias a Dios, también mi papá se fue hace unos añitos, entonces se nos dio la oportunidad, vamos a aprovechar. Acá en Bogotá también trabajamos con un colectivo que se llama Astrofam, es un colectivo de solo live act, sí. Okay. Estamos planeando una próxima fecha. Creo que fecha. Nos vamos a ver pronto por acá. Así es. Ahí le voy adelantando ahí un poco de las cosas que queremos hacer con Astrofam el otro año, y es incluir más los lives en REC. Vamos a tener como una residencia de artistas que están haciendo lives. Pero eso será para el otro año, pero bueno, chévere. No, sí, genial, ahí con Dr. Psycho, ajá, con Johncito, con Wolf, y con otros locos obsesionados por sentarse a darle a las máquinas. Es interesante también cómo ya el público, cuando uno saca sus máquinas, la gente ya se empieza a acercar, porque al principio no es, digamos que no es mentira, que muchas personas lo ven a uno y dicen, oiga, que es todo eso, que son todos esos botones, que son todas esas luces. Pero ya es interesante ver que en las nuevas fiestas ya llega la gente y dice, uy, eso es un microbrut, eso es una machine, ustedes tocan live, genial. Entonces
Eso también pues llena mucho. Obviamente la escena acá en Colombia está creciendo y hay mucho potencial. Y también hay mucho potencial acá en este país, hay demasiado talento. Hoy lo vimos con todos los que tocamos en el programa. Todos los miércoles también acá se ve mucho talento. Entonces definitivamente pues el terreno está para sacarla al estadio y muchas gracias también por la invitación. Está muy chévere todo, de verdad. De verdad, a ustedes muchas gracias. Nos pone realmente felices. Compartir este tipo de cosas, de conocimientos, de ver de primera mano las máquinas y todo lo que ustedes hacen es genial, hermano. Gracias, gracias. Gracias, de verdad. Y bueno, los veremos. Bueno, me estaban diciendo la presentación que tienen ahorita es DJ Set, pero confirmado Live Act, ¿tenemos ahorita? Estamos planeando un gig con Astrofam, queremos uh-huh. que sea algo medio íntimo, uh-huh. ¿no? Entonces, apenas lo tengamos, por acá venimos y los invitamos a todos, claro que sí. Claro, claro que sí. Buenísimo, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, gracias a todos los oyentes también. Ah, bueno, y también con respecto a Life Act, tenemos uno el domingo 13 en un sitio que se llama Casa Mood por la 127 con séptima. Va a haber una también feria de emprendimiento, tatuajes y demás, entonces pues vamos a estar. El 13 de noviembre. 13, sí. Sí, noviembre. Yo siempre me confundo entre septiembre y noviembre, entonces tengo que hacer la... Yo me confundo de del año. Estamos en 2022 aún, ya pasamos de 2023, ¿cómo es? Pero bueno, sí, más cualquier información, pues estaremos contando. Bueno, sí, las redes de ustedes, ¿cómo son? Bueno, en Instagram nos pueden pues, seguir como Two Guys Plus Machines, nuestro usuario es Two Guys Live. Uh-huh. Ahí nos van a encontrar por nuestro también logo. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, también estamos en YouTube. Estamos buscando crear mucho más contenido en YouTube para aprovechar lo visual que es el live. Claro. Y en Spotify, pues bueno, ahí también ya tenemos nuestros releases que hemos construido durante pues 2021-2022. Buenísimo. Bueno, de nuevo muchas gracias. 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 Nos despedimos de este Reconectado número 157. Nos vamos felices. Los dejamos con más musiquita ahí que deja el señor Raúl Moncada. Estaremos subiendo próximamente los sets, los video sets, también a YouTube. Entonces, ahí nos vemos. Recuerden, todos los miércoles aquí estamos compartiendo DJs y VJs también. A veces, una que otra vez ponemos VJs también. Y como el día de hoy, Live Acts, ¿no? Entonces, muchas gracias. Genial. Nos estamos viendo. Gracias. Chao. Muy bacán. Eso, muchachos. Qué chimba. Qué buen ser, güey. Qué verdad.